Las ciudades se han convertido en territorios hostiles para los niños. Una manera de hacerlos partícipes de las posibles soluciones que harían más habitable nuestra urbe es desarrollar mecanismos reales de participación, como el Parlamento Joven, al que hoy dedicamos nuestro reportaje central. Nuestra ruta en la Sierra Morena cordobesa combina historia y naturaleza. Un universo formado por rancheros, por pastores, por oficios que se perdieron muy deprisa en los 60 con la gran inmigración. Las marismas del Guadalquivir son el paisaje que rodea a los escolares de Isla Mayor. Tú ya habrás visto la tabla de arroz que está ahí al lado, lo tenemos muy cerca. Andalucía reúne algunas de las mejores praderas de Posidonia de todo el país, auténticos bosques sumergidos. Se considera que hay más de 1000 especies que viven en este tipo de ecosistemas. Hoy, en su edición número 606, Espacio Protegido mira a la gran ciudad con ojos de niño, pero antes serán los escolares de Isla Mayor los que nos hablarán de la naturaleza que les rodea. Hemos viajado hasta el Colegio Florentina Bou, situado en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla. Nos esperan un grupo de niños de primaria. Vamos a descubrir qué saben de su medio ambiente más cercano. Aquí son los campos muy, muy llanos, muy grandes. Tienen muchas tablas de arroz. Tú ya habrás visto la tabla de arroz que está ahí al lado, lo tenemos muy cerca. Es muy grande, los campos son muy verdes y tiene una brisa muy buena. Aquí hay un montón de cangrejos y de todo. Rana, en el colegio hay un montón de ranas y de todo. Es hondo, tiene mucha agua. A través de un río va mucho río hasta que llega otro y después empieza otro. Está verde el agua. Y la gente tira muchas cosas al agua. Las angulas son muy finitas, que son peces de gris y negra. Gatos, perros, vaca, pájaro, burro, cien pies, araña, carabajo. Muchas ratas. Estamos muy cerquita de Doñana también. Tan cerca que son auténticos expertos en el mundo de las aves. El flamenco, la ganza, el martín pescador, el morito y el ánsar. La cigüeña, los flamencos, la gaviota. Y pasando por ahí había un ánsar. El color casi siempre es gris, es muy harto. Hay mucha gente que los caza para comérselo, otros que los cogen para reclamo. Aquí está Isla Mayor, ¿no? Pues tú vas por un camino y viene Alfonso. Y en Alfonso, siempre por las veras, nosotros estamos rodeados de arroz, ¿no? Y por aquí a este lado siempre hay aves. Es como un pato, pero vuela. Cuando llega otoño, cuando llega invierno, ya vienen o van. El cultivo del arroz es uno de los principales recursos económicos de la zona. ¿Hasta qué punto saben estos niños por qué? Empieza a asar el arroz en verano, ¿no? Primero lo echan con una avioneta, lo echan por arriba, y luego ya las veras las echan a mano. El arroz, se puede sembrar arroz fino, arroz gordo, arroz redondo, arroz largo. Porque se supone que el arroz crece cuando la tabla está llena de agua y si no hay agua, pues... Entonces, cuando ya sale el arroz, una máquina coge, lo ciega y lo manda a Arroces Doñana, que está allí, pues allí. Y allí pues ya lo limpian y lo envasan y lo venden. Todavía les queda mucho para pensar en el futuro, así que por ahora lo que más les preocupa siguen siendo sus juegos y jugando nos despedimos de ellos. Solo quienes no han perdido la inocencia tienen claro cómo quieren que sean las cosas y son capaces de expresarlo sin reservas. Hemos creado ciudades adaptadas a los más fuertes, donde el pez grande se come al chico, con espacios tan limitados para quienes necesitan aprender del mundo que la libertad es mera ilusión para los niños. Necesitamos replantearnos el modelo de ciudad y ellos, los más jóvenes, tienen mucho que aportar. Si hay niños en la calle, significa que la ciudad está sana como estructura ambiental. Si no se ven niños, si los niños están encerrados en la casa, significa que la ciudad es enferma. Francesco Tonucci es un famoso psicopedagogo italiano, ideólogo de un singular proyecto llamado La Ciudad de los Niños, que funciona desde hace 2 décadas en diferentes municipios de Italia, España y Latinoamérica. Nosotros, adultos, hemos podido pensar una ciudad para nosotros adultos.
y en las últimas decenas de años las ciudades se han reconstruido después de la guerra como ciudades para adultos, varones, trabajadores y conductores de coche. Esto a un niño no le pasaría nunca por la cabeza. Por lo cual, una ciudad de los niños es una ciudad de todos. Un niño cuando piensa espacios, cuando piensa servicios, cuando piensa intervenciones, siempre se preocupa de sus hermanos pequeños, de sus abuelos, de los minusválidos, de los extranjeros, que para ellos son necesarios para que la ciudad sea ciudad. En esta ocasión, Tonucci aprovecha la visita a nuestro país para reunirse con los dinamizadores juveniles de municipios sevillanos. El motivo, una edición más del Parlamento Joven, proyecto de la Diputación Provincial con el que se pretende dar voz a los adolescentes y crear en ellos un espíritu participativo. El primer año partimos con 10 municipios. Anualmente se van incorporando al Parlamento 6 municipios nuevos. Cuando llegan al tercer año de funcionamiento del Parlamento, se hacen autónomos. El éxito de este programa es que ha conseguido que de los 37 municipios que están funcionando ahora mismo, solo 12 están siendo supervisados. El resto, que son 25, son municipios que funcionan ya autónomamente. El Parlamento Joven pretende aportar una perspectiva juvenil a las políticas municipales. El punto de arranque está en cada uno de los ayuntamientos. El ayuntamiento propone a la Diputación participar en el proyecto. Una vez que se aprueba, se constituye el Parlamento Joven, compuesto por 20 chicos y chicas escogidos en su mayoría al azar. Una primera reunión con el alcalde ayudará a estos adolescentes a hacer un diagnóstico de los problemas del municipio y a estudiar las posibles soluciones. En el segundo año retomamos uno de esos problemas, el que a los chavales y al alcalde le pueda resultar más interesante, y nos centramos solo a él. En principio haciendo un diagnóstico más en profundidad y luego generando una pequeña campaña o pequeñas o grandes acciones en las que los chicos y las chicas ya se ven implicados en el trabajo y en la resolución del problema. Una parte importante del proceso se desarrolla en el centro escolar con el apoyo de los tutores y el dinamizador juvenil. Con estos trabajos en grupo se implica también al resto de jóvenes del instituto, aunque no formen parte del Parlamento. El Parlamento Joven ha hecho que se impliquen más estos jóvenes y que vayan viendo de verdad los fallos que había en todo lo que era el equipamiento y etcétera, y demandando tanto servicios como el arreglo de ese equipamiento que estaba en mal estado y que ellos han sido los que han detectado ese problema al estar en funcionamiento el Parlamento Joven, ¿no? Las inquietudes de los parlamentarios son muy diversas, pero en muchos casos se repite un problema básico: la falta de lugares de esparcimiento para los menores. El tema es que estamos perdiendo espacios públicos y el sentido del público. Nosotros, adultos, estamos reivindicando que el espacio público sea el espacio de nuestros coches, asumiendo como un derecho de tener sitios para aparcar nuestro coche privado, ocupando un espacio público, prácticamente sacando espacios públicos a todos los demás. En Parada hay muchos lugares de ocio, pero unos son para personas mayores y otros son para niños pequeños. Y para nosotros no tenemos. Y lo que queremos pedir de Parlamento Joven es una casa de la juventud que tenga zonas de ocio, como zonas de juego, talleres. Y estamos intentando recoger firmas, realizar reuniones y proyectos para intentar conseguir una casa de la juventud. Esta misma propuesta la han planteado jóvenes de diferentes municipios. En el caso de Cazalla de la Sierra, por ejemplo, ha dado sus frutos. Y hemos logrado conseguir que todas las propuestas que desde los chavales han llegado a la Delegación de Juventud se lleven a cabo. De hecho, es el primer pueblo que inicia un programa de ocio nocturno para los fines de semana, para los chavales que no pueden ir todavía a los bares, y que gracias a esa propuesta de los parlamentarios se pone en marcha. Pues esto es un espacio de ocio donde los chavales venimos a divertirnos todos los fines de semana, dado a que en los parques hay niños chicos y aquí en los bares no pueden entrar hasta los 16 años. Y venimos aquí cuando jugamos al ping-pong, al futbolín, los juegos de mesa, a la Play, a la Wii, y todos los fines de semana está abierto para todos los que quieran venir a jugar. Este año, la acción concreta de los jóvenes parlamentarios de Cazalla de la Sierra se centra en los excrementos de perro. Para que la gente que tenga un perro se den cuenta que están manchando nuestro pueblo y que hay niños chicos que pueden coger hasta infecciones en la boca porque se pueden meter las manos
en la boca y coge enfermedades. En la bandera pone yo recojo la caca de mi perro y tú. La relación directa con los vecinos del municipio forma parte de la campaña. Esto es una caja con forma de hueso que dentro trae una bolsita que lo hemos diseñado para recoger las cacas de los perros y se lo vamos a repartir a todo el que tenga perro en casalla. Y además es muy cómodo porque esto lo puedes enganchar donde quieras. Estas campañas cuentan con el apoyo económico y técnico del ayuntamiento. Sienten que desde el Parlamento pueden llegar a quien gobierna, al municipio, a las diferentes delegaciones, se implican en otras áreas y se crea grupos directamente implicados en todo lo que se hace, en trabajo no solo del área de juventud, sino desde el voluntariado ambiental, desde la delegación de medio ambiente. Todo el ayuntamiento cuenta con el Parlamento como un grupo de trabajo que siempre está dispuesto a colaborar y a participar. Los chavales de Paradas están centrando sus esfuerzos en la gestión de los residuos. Se han propuesto concienciar a sus vecinos de que hay que reciclar. Nos dieron callejeros y fotos de contenedores de Paradas y tuvimos que situarlo para que todo el mundo supiera que recicláramos mejor y que siempre íbamos a tener uno cerca para que no tiramos cosas al suelo y que no contaminemos. Pero para que los residuos lleguen a los contenedores hay que separarlos correctamente en casa. Es algo que también han tenido en cuenta estos jóvenes. Como en Parada apenas se recicla, pues desde el Parlamento Joven hemos propuesto una iniciativa que es la siguiente. Vamos a repartir unas bolsas que son reutilizables de los mismos colores que los contenedores para que la gente los pueda usar para reciclar y para concienciarlo. Como son de los mismos colores, los pueden utilizar de la misma manera que los mismos. El verde es para el vidrio, el amarillo es para los envases y el azul para papel y cartón. El vandalismo y la suciedad en determinadas zonas del pueblo también es uno de los problemas que han detectado los jóvenes de Paradas. Los parlamentarios hemos detectado que hay mucha suciedad por el tema de la botellona aquí en la feria, los bancos rotos, para pintar. Y para ello podemos solucionarlo hablando con el alcalde o con el concejal de medio ambiente para que ponga más papelera y que pueda poner los bancos de hierro. Con cada grupo de jóvenes se trabaja durante 2 años. A partir de ahí siguen participando de forma autónoma en la gestión municipal. Y a partir de que dejan de ser parlamentarios, ellos pasan a tomar el rol también de ayudarme a mí, de ayudar al dinamizador, en el sentido de que sirven de guía y de modelo a los nuevos parlamentarios y además colaboran en actividades. Aparte de que esperamos o queremos que con el paso del tiempo ellos se conviertan en esos referentes juveniles que luego vengan al ayuntamiento y sean los que propongan todas las soluciones y todas las posibles alternativas en las actividades. Este tipo de programas ayudan a crear inquietudes positivas en los jóvenes. La relación que tienen con nuestra sociedad es violenta. O violenta contra la ciudad, con formas de vandalismo, con formas de bullying, o violenta contra sí mismo. La droga, el alcohol, hasta el suicidio. Estas formas son intolerables. Yo creo que lo mejor y lo único que podemos hacer es involucrarlos, llamarlo a participar, diciéndole en verdad que la ciudad es suya y que ellos tienen derecho a expresar su opinión y que nosotros somos dispuestos a escucharlos. Los municipios también salen ganando si sus administradores escuchan a los más jóvenes. La propuesta es a los alcaldes de asumir los niños como parámetro de cambio, de evaluación y de cambio de las ciudades. Atrás hay un convencimiento profundo que yo tengo, es que una ciudad será adecuada para todos si será adecuada para los niños. O al contrario, si la hacemos más adecuada a los niños, será mejor para todos. Trabajamos conjuntamente la Concejalía de Juventud con la Concejalía de Medio Ambiente. Aparte, el alcalde, que está muy implicado porque le interesa muchísimo este programa, en plena disposición tanto el centro juvenil como el ADJ, que es la que está más al contacto con los niños continuamente. Hay que ayudarles sin llevarlos de la mano, enseñarles sin imponer criterios, escucharlos sin juzgar, darles autonomía,
dejarlos crecer en una ciudad que, si es buena para ellos, lo será para todos. Los ecosistemas ribereños están considerados de los más productivos del mundo. Forman de esta manera corredores biológicamente diferentes a su entorno y auténticos refugios de vida. El Guadalquivir es uno de estos corredores en los que se multiplica la biodiversidad. El estuario del Guadalquivir es una de las zonas con mayor diversidad biológica de la península ibérica y al mismo tiempo un área humanizada desde tiempos remotos, sometida a numerosas intervenciones que la han ido moldeando. Las referencias que se tienen del cauce en la Alta Edad Media permiten describir cómo funcionaba todo este sistema cuando aún no había sufrido alteraciones de importancia. Entonces el Guadalquivir se abría, en su curso bajo, en tres grandes brazos que penetraban en las marismas y en los que desembocaban multitud de canales mareales que drenaban, de forma natural, esta extensa llanura inundable. El agua dulce, cargada con los nutrientes que habían viajado desde las zonas altas del cauce, se mezclaba con el agua salada procedente del mar, creando así multitud de ambientes. La biodiversidad acuática en aquella época debió de ser extraordinaria. Con el paso de los años, tanto el estuario como su entorno comenzaron a sufrir serias transformaciones. El cauce se fue adaptando a las condiciones que imponía el tráfico de buques. Las explotaciones agrícolas se extendieron en buena parte de las marismas y a lo largo de la cuenca del Guadalquivir aparecieron pantanos, vertidos y problemas de deforestación. Aunque el estuario del Guadalquivir no presenta hoy el perfil natural de hace algunos siglos, sigue siendo un espacio de gran importancia que merece todos los cuidados. No se trata solo de salvaguardar sus valores naturales, sino también su importancia en el mantenimiento de actividades económicas como la agricultura o la pesca. En el tramo final del río se han censado 55 especies de peces, 49 de crustáceos, 22 de insectos acuáticos y 8 de invertebrados, y además constituye la principal zona de cría y engorde para unas 20 especies marinas que son explotadas comercialmente por la flota que faena en el Golfo de Cádiz. La gente serrana siempre ha estado muy vinculada con el medio en el que vivía. Ahora, el proyecto Los Senderos de la Memoria intenta recordar cómo era esa vida cotidiana en la Sierra Morena cordobesa entre los años posteriores a la Guerra Civil y la década de los 50 del siglo pasado, cuando la emigración y el final de la guerrilla despoblaron esta serranía. Estamos en la pedanía cordobesa de Santa María de Trasierra. Aquí empiezan las rutas que surgieron a partir de la investigación previa a la escritura del libro Claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista, de Luis Naranjo. Del estudio de los maquis cordobeses brotó el recuerdo de un mundo que ya no existe. Un universo formado por rancheros, por pastores, por oficios que se perdieron muy deprisa en los 60 con la gran inmigración que se produjo, de actividades económicas desaparecidas, de relaciones humanas muy intensas, de identidad con el territorio y también de pobreza, de miseria y de explotación, ¿no? Y de una belleza natural, bueno, absolutamente incomparable, ¿no? Ese universo serrano tenía su propio vocabulario. Los rancheros eran carboneros, piconeros y personas que labraban las tierras, limpiaba las tierras y las labraba. Buscamos el norte y enseguida llegamos a Puerto Artafi, el eje que articulaba las comunicaciones de toda la sierra en los planos económico y social. Puerto Artafi es clave porque era, digamos, el nexo de unión entre el barranco del Guadiato, que es donde vamos a proseguir luego, donde estaba la guerrilla, no solamente la guerrilla, sino todos los habitantes de la sierra que vivían y trabajaban aquí, Córdoba como elemento de consumo, y también el sur, o sea, la campiña, lo que es la beca del Guadalquivir, el Higuerón, Villarrubia, Almodóvar. Aquí el camino se bifurca. Antes de continuar con la ruta más larga, accesible en coche o en bicicleta, veremos la senda peatonal, de 3,5 kilómetros y un notable valor botánico. Hay aquí unas condiciones particulares, desde un punto de vista, digamos, microclimático. Estamos aquí con unos niveles de precipitaciones entre los 600 y 800 litros, y después también por su pendiente, su orientación,
pues permite, bueno, pues ha permitido y se haya conservado pues uno de los pocos retazos de bosque mediterráneo en un estado climático que al menos se puede encontrar pues prácticamente en toda Sierra Morena, ¿no? La gente de la sierra normalmente eran los rojos. El estrato arbóreo es diverso, con dominio de la encina mezclado con alcornoques, pinos o castaños. Vemos también un madroño centenario y arbustos como el durillo, el agracejo, el brezo o el rusco brusco. Salimos de la senda y pronto llegamos a otro punto informativo. Pero nosotros venimos con información de primera mano, porque Francisco vivió en esta sierra hasta 1961. Había cientos de rancheros en esta sierra. Precisamente aquí para abajo, que esto se llama La Plata, ahí había siempre tres o cuatro rancheros, más que nada haciendo carbón y picón y con la caza vivían mayormente de eso, más los ganaderos que había, cabreros, que había muchas piaras de cabra. En total, que la sierra estaba cubierta de personas. Los cosarios, los que llevaban papeles de los pueblos a Córdoba, la capital. Llegamos al Barranco de la Huesa, un lugar estratégico con salidas por el corredor del Guadiato y por Peña Talavera. A un paso está Castropicón, la cumbre más alta de la zona, con 647 metros. Castropicón era una zona muy utilizada por la guerrilla. Ahí hubo secuestros muy importantes. 75.000 pesetas sacaron de un secuestro en el año 45 que le permitió crear todo el andamiaje guerrillero. Y también es una zona en la que había muchísimos olivareros, mucha gente que ayudaba a la guerrilla, amén de algunas cuevas que utilizaban para esconderse. Y los recoveros vendían por el campo. Vendían por el campo con burros, con mulos. En La Huesa acabó la resistencia guerrillera en Córdoba. Fue en la madrugada del 11 de junio de 1947. Francisco, con 12 años, estuvo allí. Allí estaba el capitán Tamayo con un montón de guardias civiles. Sería a las 1 de la madrugada, o más o menos, cuando a un chaval que era hijo de un pastor de los de la Concha Armónico y a mí, nos hicieron que fuéramos y cogiéramos cuatro bestias de los de mi padre y nos trajeron ahí pensando que iban a faltar las bestias para llevar los cadáveres. Una mancha le llamamos a un bosque grande, una mancha de monte. Despedimos a Luis y retomamos el camino. Las laderas están llenas de olivos improductivos. A Francisco le cuesta reconocer unos territorios que fueron los suyos. Hay muchísimas cosas distintas. Primero, no hay labranza ninguna, no se labran las tierras. No se quitan los montes, no se labran las tierras. Segundo, había mucha ganadería. Donde quiera había una piara de cabra, de ovejas, de vacas, de tinta de esas pajunas, de cochino, de todo. Y hoy no hay nada. La ruta acaba en el puente de los Boquerones, en el término municipal de Villaviciosa. Estamos sobre el omnipresente Guadiato, anegada ya a su vegetación de ribera por las crecidas del pantano de la Breña 2. El sistema para poder, digamos, vadear o sortear cuando venía el río Guadiato crecido, bueno, fue alguien se le ingenió poner un cable y en ese cable una especie de cajón, y ahí cuando la gente se quedaba aislada, la gente que vivía pues en las chozas y vivía en estos cortijos, bueno, pues se le suministraba o simplemente le daba salida a los productos de la sierra en ese cajón. Incluso se transportaba animales e incluso personas. Dejamos el río y la sierra con una visión diferente, con la idea de que desaprovechamos nuestros propios recursos. Con la idea de que estas sierras, condenadas hoy a un exclusivo uso cinegético, esconden unos secretos que antaño fueron su razón de ser. Del Mediterráneo, que acaba de ser incluida en el catálogo español de especies amenazadas. La medida obliga a establecer planes de gestión y conservación de una especie que cumple funciones ecológicas vitales para el medio marino, puesto que ayuda a reducir las emisiones de CO2 y protege la línea de costa de la erosión. La inclusión de esta planta marina en este catálogo nacional de especies amenazadas, que lleva aparejada la aprobación de un Real Decreto, implica, por una parte, el endurecimiento de las medidas de protección. Pero al mismo tiempo, y en opinión de científicos y grupos ecologistas, significa también que la situación de la Posidonia oceánica estaba llegando a un punto preocupante en nuestro país. En términos de conservación significa darle un estatus legal a la conservación, algo en el que además España iba a la zaga de lo que había
como normativa en otros países ribereños del Mediterráneo. Hay que recordar que Posidonia oceánica solamente existe en el Mediterráneo, y en otros países ribereños cercanos al nuestro ya existía figuras de protección similar. Con fondos de la Unión Europea, el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se acaba de poner en marcha un proyecto LIFE que coordina la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los primeros pasos para mejorar la gestión y conservación de las praderas marinas de Posidonia pasan por conocer en qué puntos del litoral andaluz sobrevive todavía la especie y cuál es su grado de deterioro. Fundamentalmente, el proyecto lo que hace son actuaciones en los lugares de importancia comunitaria. No va a trabajar en todos los lugares donde existe Posidonia, porque no se puede en este momento, pero sí se va a trabajar en los más importantes. A lo largo de 2 años, hasta el 2013, y con una dotación de algo más de 3,5 millones de euros, se van a tomar medidas para combatir las amenazas que se ciernen sobre esta fanerógama marina. Pero, ¿por qué es tan importante esta especie de césped subacuático que crece formando praderas? Pues desde muchos puntos de vista, son múltiples los beneficios que se derivan de la presencia de la Posidonia en el fondo marino. Se estima que más o menos unos 2,5 millones de toneladas de carbono al año son guardadas en forma de en las praderas de Posidonia. Y esto es alrededor de un 10, un 15% del carbono que absorbe el océano. Y es realmente muy, muy importante. Además, la Posidonia juega un papel crucial como mantenedora de la biodiversidad. Realiza funciones de planta soporte, de la que se nutren muchas especies de fauna marina. Muchas de ellas son peces con interés comercial. Se considera que hay más de 1,000 especies que viven en este tipo de ecosistemas. Aparte de muchas de ellas, son especies comerciales. Hay especies como que van allí a desovar, a dejar sus huevos. Hay especies que tienen su estado más juvenil, más frágil, de especies comerciales que viven allí unos años. Debido a que esta planta, que necesita la luz solar para desarrollarse, se encuentra sobre todo en fondos someros de hasta 30 metros de profundidad, su presencia contribuye a combatir la erosión y la pérdida de playas. La presencia de praderas marinas, entre otras cosas, tiene un efecto de amortiguar la erosión debida, por ejemplo, a la corriente de deriva litoral y temporales. Allí donde hay praderas no suele haber fenómenos de erosión litoral. El paradigma es en Palma de Mallorca, donde la pérdida de una pradera produjo la pérdida inmediata de las playas. Las causas por las que la Posidonia oceánica se encuentra en situación de amenaza son múltiples. Pero las actividades humanas, la presión urbanística sobre el litoral, el turismo y la construcción de infraestructuras pueden encontrarse entre las más dañinas. La principal amenaza es ahora mismo es la pesca de arrastre. Es lo que más daño hace, ¿no? Hay que tener en cuenta que un barco de arrastre de tamaño medio arranca en una hora, el equivalente a más de un campo olímpico de fútbol. Aunque estas prácticas pesqueras son ilegales a menos de 50 metros de profundidad y también están prohibidas por la ley sobre cualquier especie de pradera marina, aún no están ni mucho menos erradicadas. De hecho, las marcas que dejan los arrastreros en profundidades de menos de 10 metros son visibles incluso para el Google Earth. La voz de alarma de la pérdida de fanerógama en Andalucía, la voz de alarma y el mayor daño, ¿no?, en el Mediterráneo andaluz, ¿no?, está aquí en la costa de Málaga, ¿no? El ejemplo mayor es en los acantilados de Maro Cerro Gordo, ¿no?, que es un espacio protegido, y se ha perdido las praderas que se cartografiaron, se han perdido por culpa de los barcos de arrastre. La Posidonia oceánica representa muy bien el tipo de relación que se establece entre los distintos elementos que componen un ecosistema. Unos necesitan de la presencia de otros para existir y desarrollarse. Por eso, los esfuerzos que se realicen para salvar de la desaparición especies como esta conseguirán redundar también en la mejora del conjunto. Andalucía es sin duda uno de los territorios europeos que concentra una mayor variedad de paisajes, ya sean naturales o modelados por el hombre. La próxima semana hablaremos del valor de los paisajes andaluces y también de su tremenda fragilidad. Será como siempre aquí, en Canal Sur 2.